Hay tantas recetas para pollo borracho que yo no voy a llamar esta receta así. Yo lo llamo el pollo que hago con cerveza y en realidad es una mezcla de varias influencias de recetas antiguas de la cocina. Es una mezcla del pollo con 24 dientes de ajo y el pollo borracho. Y vamos a empezar adobando el pollo. Yo tengo muslos y cadera. Y hay dos adobos que yo siempre uso, o el seco que yo misma preparo y guardo en la cocina, o el mojado. El mojado tiene más achiote, el que es pastoso. Hoy voy a usar el seco porque es el que mejor va para lo que estamos haciendo. Y vamos a adobar el pollo ligeramente. Esto que ustedes ven es que tiene un poquito de el color. Tiene un poquito de paprika, tiene polvo de ajo, polvo de cebolla. Entonces lo van a voltear y le van a echar. A mí no me gusta, a menos que sea para un plato que va a tener mucho tiempo, que no se va a hervir mucho, le echo más adobo. Pero a mí me gusta como que la mezcla de todos los sabores sea lo que permee al final del guiso. No solamente el sabor del adobo. Por eso es que siempre lo hago en casa para yo poder controlar exactamente cuánta sal y cuánto sabor yo le quiero añadir, no que me lo controle un adobo específico. Ahora tengo ya el caldero listo y lo voy a empezar a calentar. Mientras le digo los ingredientes, es bien sencillo. Muchos dientes de ajo, de 15 a 20 dientes de ajo, va a ser parte del ingrediente. El ajo cuando se cocina, se dora y se hierve, todos esos aceites fuertes del ajo se convierten casi en azúcar. Y hay mucha gente que lo hace al horno, pero también lo podemos hacer cuando estamos cocinando con un guiso que se va a hervir por un tiempo. Calabaza, que va a ser lo que yo voy a utilizar para darle espesor, por eso lo estoy cortando pequeño. Muchas veces compramos cantidad de calabaza de más. Esto es una idea para utilizar esas puntitas que a veces nos quedan. Cebolla, porque va bien con el azúcar del ajo y porque queremos un poquito de la acidez de la cebolla. Azúcar morena, porque con ese aceite después de hacer dorar el pollo, nosotros vamos a hacer como un caramelito con la cerveza. Así que vamos a empezar. Le voy a añadir un poquitito de aceite de oliva. Pueden usar aceite de aguacate, grape seed oil, cualquiera del que usted prefiera. Y vamos a empezar a dorarlos. Miren, el mejor sabor para un guiso es el sabor de este dorado. Nosotros en nuestro fricasé, para hacer sopas y para todo, se debe dorar por completo. Y que ahora, hay gente que le gusta añadir como en el fricasé un poquito de harina al pollo. Yo prefiero que él se dore él solo. Quiten exceso de grasa de las caderas si quieren, pero en realidad eso le va a dar un gusto y utilizo menos aceite para ir sofriendo las cosas. Prefiero que sea la grasa natural del pollo. Aquí tenemos un caldo. Aquí en el caldo tenemos la espalda de los muslos y la cadera. Y tenemos todo de la cebolla que cortamos. Tenemos más ajo para que le dé un buen sabor. Y este caldo va a ser parte de este guiso. Vamos ahora a sacar el pollo del caldero y ven qué dorado está. Todo eso que quedó ahí abajo en el caldero es el gusto del pollo, la caramelización del pollo, y eso le va a dar un gusto a lo que nosotros le vamos a añadir ahora. Voy a empezar con los ajos. No se asusten, eso después se va cocinando. Ven, los vamos a dorar primero. Yo quisiera que ustedes estuvieran aquí para que pudieran oler exactamente, así que lo que tienen que hacer es hacerlo en la casa. Ven que ya hay algunos ajos que se están dorando. Cuando ellos empiezan a dorar, entonces vamos a añadir la cebolla picadita, un poquito de sal, porque cada etapa de lo que estemos cocinando debe echársele un poquito de sal para resaltar el sabor de eso en específico. La calabaza,
que es lo que tarde o temprano va a ser lo que va a espesar junto con el ajo, el guiso. Vamos a dejar que esté bien brilloso y que nosotros sepamos que está cogiendo un buen calor. Echamos el azúcar, un poquito de azúcar morena. Nada más. Oh, Dios mío, y ahora es que nosotros vamos a dejar que esto se caramelice. Y ven, eso ustedes notan que está caramelizando con la grasa del pollo y con ese poquito de aceite que nosotros le añadimos, simplemente porque las burbujas están mucho más espesas. Y ahora es que nosotros vamos a acabar de cocinar ese ajo, ¿con qué? Con una buena cerveza. En este caso yo no voy a dejar que la cerveza esté a parte exactamente del líquido. Yo lo voy a concentrar, voy a dejar que se evapore el alcohol y me quede el sabor dulce de la cerveza y a la misma vez cocine el ajo y la calabaza. Todavía a ese guiso le falta hervir, pero así aprovechamos y hacemos todo esto. Al espesar, lo que vamos a chequear y al secarse es que el ajo esté como una papa. Que cuando ustedes cojan un tenedor, ustedes lo puedan presionar. Obviamente en una cuchara no funcionó. Y lo puedan coger de esta manera. Eso ya tiene la textura de una papa. Ahora vamos a regresar el pollo con todos los jugos que soltó en ese plato. Todo eso es sabor. Lo vamos a mezclar para que quede un poquito más uniforme. Y ahora le vamos a echar cardo. Caldo es bien importante porque cuando le echamos el caldo, le estamos echando ese gusto y ese líquido. Y fíjense que ahí yo lo que tengo son las cebollas que corté, las caderas que tenía. Y entonces ahí es que se va a acabar de cocinar el pollo borracho. Y lo cubren de caldo, depende de lo que ustedes les gustan. A mí me gusta medio espesito, no sopa. Así que le estoy echando el suficiente para que el pollo acabe de cocinarse con todos estos ingredientes, acaben de ablandar la calabaza y el ajo. Lo voy a tapar y lo van a dejar en un fuego mediano, un hervor suave, 15 a 20 minutos. Ya esto está, se nota que el pollo está cocido, ya chequeamos su temperatura. El caldo está perfecto, ya yo puedo coger cualquier ajo, está blando. Lo puedo hasta presionar contra el lado, ¿ven? Y se deshace. Y si ustedes quieren espesar desde ahora, lo que pueden hacer es coger un poquito de esto, pasarlo por un colador, ¿ok? Y como también lo pueden moler, lo pueden presionar. A mí a veces me... casi todo saco el pollo y después... paso todo lo demás y lo majo de esta manera o lo pongo en la licuadora. Pero hoy lo voy a dejar que tenga ambas cosas para que usted decida cómo lo quiere hacer para su casa. Recuerden, las recetas no están escritas en piedra. Tan pronto eso llega a su cocina, es suyo, no es mío. Vamos a coger ahora el caldero y vamos a servirlo. Ustedes no se imaginan cómo el aroma de esto. Recuerden que pueden moler todos los ingredientes, pero a mí me gusta sentir ese ajo, esa calabaza en cada bocado del pollo. Más de los ajos. Y a mí me gusta servirlo de esta manera. A mí me gusta hacer una mezcla de tomate con sal, con un poquitito de cilantro. Si tengo deseo ese día de coger algo de pique, le añado unos pedacitos de pique. Si no, lo dejo así. Lo voy a mezclar. Le pueden echar un poquitito de aceite de oliva si que desean. Y lo pongo por encima. Eso le da como una frescura en la parte de arriba que la verdad va divino con todos los otros sabores que tenemos. Y yo... no puedo más que despedirme saboreando con un ajo y calabaza de mi pollo borracho.